Hola, hoy confit de pato con patatas confitadas, manzana, reducción de balsámico de Módena. Una lata de confit de pato, reducción de balsámico, patatas, manzanas y una nuez de mantequilla es lo que vamos a utilizar. Abrimos la lata del confit de pato. Retiramos con cuidado los muslos de la lata, a los que le quitamos el exceso de grasa. El pato ya viene hecho, simplemente hay que ponerlo a calentar en el horno. Por lo tanto, es una receta muy sencilla. Con esta grasa que me queda en la lata, la pongo en una olla y es donde vamos a confitar las patatas. Pelamos las patatas, las lavamos bien y las cortamos. Calentaremos la grasa todo lo que sea posible sin que llegue a hervir. Y en ella ponemos las patatas a confitar. Esto llevará aproximadamente 40-45 minutos. En una fuente de horno ponemos los muslos de pato con la piel hacia arriba. El horno ya está caliente y lo introduzco a calentar. Finalmente, gratinaremos el pato para que quede la piel tostadita y crujiente. Lavamos bien una manzana, le quitamos el corazón y la fileteamos. Tengo la manzana lista, sartén al fuego, la engrasamos con la mantequilla y a fuego medio, a fuego suave, haremos la manzana por ambos lados. Tengo las patatas listas, las retiro, el pato también, con la piel bien crujiente porque lo he puesto a gratinar, y simplemente me queda emplatar. Unas patatas, reducción de balsámico de Módena, un muslo de pato, y las manzanas. Y así es como queda. Muy sencillo, muy fácil, muy bueno para estas fiestas. Venga, un abrazo para todos, espero que os guste. Hasta luego.